Martín, bienvenido. Estamos en José Fierro, ¿no? ¿Qué memorias, qué lugar especial para los socios, para los hinchas y creo que también para vos, el José Fierro? La verdad que es un lugar emblemático, un lugar que uno ama, tanta historia, tantas cosas que pasamos acá y bueno, el lugar de uno, como uno dice. La casa, ¿no? La casa. Martín, llegaste en el 2016, dirigiste Liga, saliste campeón con la Liga, después pasaste por muchos roles, ¿no? Entrenador de reserva, también estuviste en primera, hoy coordinador de divisiones formativas, fueron muchos lugares los que cumpliste, pero llegaste en el 2016. ¿Te imaginabas que iba a pasar todo esto? Mirá, pasaron tantas cosas y uno a veces ese sueño que uno tiene de volver al club donde uno estuvo como jugador y volver a dirigir, yo lo veía muy difícil porque después de haber terminado mi carrera como jugador, empecé a trabajar en Sportivo. Al año de empezar a trabajar, lograr un campeonato con Salvador Mónaco como ayudante y de ahí en más, largarme solo a dirigir. Y bueno, me tocaron en 3-4 años, cosa que no me imaginaba, de dirigir, de lograr títulos en torneos locales, que fue algo soñado y a veces lo que uno menos pensaba se dio. Pero bueno, en esos 3 años de dirigir, de haber salido de Sportivo, de dirigir, lograr el título con Sportivo, después de ir a Florida, lograr el título en el 2014 con Florida, pasar a New York, después de terminar el campeonato con Sportivo, irme a New York, lograr el título de New York, y bueno, y de ahí apareció la posibilidad en ese momento de venir a Atlético Tucumán, después de haber logrado los títulos en Liga, y de que me hayan hablado de que Atlético quería lograr un título también en Liga, de volver a estar en los primeros puestos del campeonato de Liga. Bueno, ahí nomás, ni lo pensé. En ese momento había hablado con Rubén, con Gemio, con Diego Erro, con Mario Ávila, era lo que estaban encargados del tema Liga. Y bueno, me vine a Atlético, y bueno, un año bárbaro, donde ya había quedado una base de jugadores, de grandes jugadores, Cueva, Ontivero, Baiano, por nombrarte alguno, ¿me entiendes? Pizzitarella, Ibáñez, ¿me entiendes? Y trajiste a varios también. Y traje en ese momento, había que reforzarlo al plantel, pues traje 4 chicos, en este caso Gamusa Correa, Arancibia, Rizzo Patrón, el otro lateral, bueno, no se me viene a la cabeza, y bueno, y logramos hacer un campeonato bárbaro y lograr el título de la Liga en el 2016. Y de ahí en más apareció la posibilidad de que si quería dirigir las categorías de abajo, y bueno, no dudé en ese momento, porque para mí era bueno empezar a trabajar con las categorías de los chicos de AFA. Quería ver qué es lo que era dirigir AFA. Bueno, trabajé dos años con quinta y cuarta, donde me tocó hacer una campaña muy buena con la clase 2000, en estos casos que estaba Brandán, que estaba Cuello, que estaba Juana Romero, que estaba Camilo Albornoz, que estaba el Oreja Ruiz, que estaba, por nombrarte, Trujillo. Trujillo, sí. Un equipo, un gran equipo, que hicimos una campaña bárbara, terminamos tercero, me acuerdo, con esa campaña, con esa 2000. Que bueno, para mí fue una enseñanza, aprender mucho de eso, de lo que es la formativa, que nada que ver lo que era Liga, lo que es Liga. Y bueno, eso me abrió la cabeza a muchas cosas. Y de ahí, bueno, apareció la posibilidad, 2017, 2018, dirigir ahí en inferiores. Y el 2019 apareció la posibilidad de,
de dirigir Liga de vuelta, sí. De volver a dirigir Liga y también y con la posibilidad de que a mediados de año me haga cargo de reserva. Eso me había hablado Diego Erro en el momento, era la posibilidad esa. Y bueno, no dudé también en agarrar Liga, agarrar reserva. Y bueno, lo hice las dos cosas a la vez. ¿Y fuiste campeón de la Liga? Y bueno, nos tocó salir campeón de vuelta con la Liga en el 2019, donde bueno, todos esos jugadores que tenían en las 2000, todos jugaron, se armó un gran plantel con chicos que después todos jugaron en primera. Lo que yo siempre digo, a veces no le damos tanta bolilla a la Liga, y la Liga es muy importante para el crecimiento mucho de los chicos, de fortalecerlo de la cabeza en muchos sentidos. Y bueno, esos fueron los momentos lindos que me tocó vivir en el 2019, logrando el título y promoviendo muchos jugadores al plantel de reserva. Y en el caso de ese reserva, ya esos chicos después, en el camino de ellos se fue abriendo para que después muchos de ellos sean jugadores de primera división hoy actualmente. Claro, algunos jugando torneo del interior, jugando en primera división, se fueron consolidando. Mirá, vos de ese equipo del 2019 jugó Rizzo, jugó Lamendola, jugó Jonás Romero, jugó el Oreja Ruiz, jugó Agustín Lago, jugó Camilo Albornoz, Ibañez, bueno, nuestro gran Dani Ibañez. Vos fijate que todos esos chicos, Abel Busto, una camada de jugadores que toda la mayoría jugaron en primera en Atlético. Claro. Fíjate lo importante que es muchas veces el rodaje de Liga. A veces, muchas veces nosotros creemos que no es importante, pero a la larga termina siendo importante. ¿Y qué sensaciones o qué sentís vos cuando ves esos jugadores que pasaron por tus manos, por decirlo de alguna manera, hoy están jugando en primera? ¿Qué te genera? Mirá, yo siempre cuando veo a un chico que juega en primera, la alegría es como haber logrado un campeonato yo, ¿me entiendes? Es la alegría inmensa, una alegría inmensa verlo. Cuando yo veo que toda la mayoría de los chicos, gracias a Dios, me tocó vivir el proceso muy importante, el recambio en Atlético. El recambio fue mucho de que cómo se venía trabajando en el año anterior en reserva, cuando me tocó vivir reserva. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en otro momento reserva jugaban todos los jugadores que bajaban de primera. Yo recuerdo San Pérez, Di Plácido, Molina, por tirarte nombre, yo estaba dirigiendo Liga, me acuerdo en ese momento, y veía que todos esos jugadores armaban un seleccionado y todos ellos jugaban en Liga, claro. Reserva, ¿me entendés? Y se cambió la forma porque nosotros, si estamos haciendo un trabajo formativo, estamos trabajando para promover jugadores del plantel superior, tenemos que trabajar en conjunto con las divisiones formativas. Y creo que se hizo un cambio muy importante en eso. De ahí apareció todo ese recambio de jugadores, donde nos tocó diferentes resultados, ¿me entendés? Pero sabíamos que no podía pasar todo esto. O fíjate que en el 2021... nosotros hicimos la mejor campaña de reserva, terminando entre los 10 primeros de 28, pero no mirando el puesto, mirando la cantidad de jugadores que se promovió en ese momento al plantel superior. Creo que pasaron en esa temporada, justo fue el tema de pandemia, donde muchos de esos jugadores hoy están en el plantel superior. Yo recuerdo que en ese momento 15 o 16 jugadores jugaron en plantel superior. Y hoy vos tenés el Cata Romero, Puch, Lamendolo jugando, el Oreja, Rizzo Patrón en Brasil, Abel Busto en Racing de Córdoba. Y a mí particularmente me da una alegría enorme. Me alegra porque uno sabe que todos esos chicos pasaron por uno. Y cuando había que hacer un contrato, se hablaba para saber qué jugadores se le podía hacer contrato. Y uno que conoce tanto, uno le decía, bueno, estos chicos ya están por esto, por esto, por esto.
Me reuní varias veces en casos cuando había que hablar con la gente de directiva, con Miguel. Fueron casos puntuales, como me acuerdo, el mismo Brandán, casualmente Brandán, Nash, Agustín, Cata, Romero, Puch, y hasta el mismo Abel Busto, cuando había que hacer el contrato, y bueno, preguntaban al técnico de la reserva y el técnico de la reserva les daba una devolución, y bueno, gracias a Dios que en todo esto no nos equivocamos. No nos equivocamos porque sabemos que el presente hoy de los chicos es bárbaro. Y para mí es una alegría enorme verlos triunfar a ellos, verlos que estén dando lo mejor a donde estén, dan lo mejor. Verlo al Chueco, haberlo tenido campeón en Liga con nosotros y lo estamos viendo salir campeón con Aldo Civi y es una alegría enorme, ¿me entendés? Muchas cosas de esas, a uno lo llena eso, lo llena más que cualquier cosa. En todo ese proceso y en tu trabajo, como bien decías, fue difícil para Atlético entender, o para los padres, para los chicos, que muchas veces el resultado tiene que quedar de lado y que se están formando jugadores. Y es la confusión más grande que hay. Yo creo que la confusión más grande que hay. Hoy, cuando la reserva pierde, todos hablan que no tiene nada. No, esto es formativo. La formación es formar para ganar, no ganar para formar. Hay que entender eso. Porque nosotros estamos en una etapa de formar a los chicos. De llevarlo a un chico a un plantel superior de la mejor forma. No que el día que yo mande un chico, a las dos semanas me lo devuelvan. Entonces el trabajo no está bien hecho. Nosotros hoy tenemos que hacer hincapié en todo, en todo, en todo. Y por eso mismo, nosotros cuando preparamos chicos, tratemos que el chico, ante todo, esté bien de la cabeza. Yo digo, sostengo que es fundamental en el jugador de fútbol que la cabeza esté bien. Si yo tengo la cabeza bien, seguramente todo lo otro lo podemos solucionar, lo podemos arreglar. Pero si la cabeza está mal, olvídate. Bueno, me imagino que en tus primeras etapas, en esa formativa de AFA, tu rol no era solo de entrenador, sino también hacías un poco de papá, de psicólogo, de nutricionista, y hoy el club tiene otra realidad, tiene su nutricionista, tiene su psicólogo. Mira, vos hablás de una realidad que antes no la vivíamos, antes no la teníamos. Hoy el club está en uno de los, entre los mejores equipos del país, tranquilamente. Nosotros, los que nosotros vivimos otra etapa acá en el club, esto es una cosa muy diferente. Hoy tenés todo. Pero sí, te digo que en los primeros pasos también teníamos que hacer como papá, como psicólogo, todo eso, sí. Muchas veces todavía seguimos con eso, ¿entendés? Porque a veces hace falta, ¿entendés? Hace falta en hablar, siempre uno está arriba de los chicos, se lo está hablando, se lo está viendo cómo viven, se lo acompaña en lo que más se puede. Pero bueno, es la función de uno hoy actualmente, ¿me entendés? Pero siempre lo hice, ojo. Siempre lo hice, cuando fui técnico, soy técnico, pero bueno, hoy estoy en la otra etapa, pero cuando me toca hacer algo, siempre me involucro al máximo, porque yo lo veo a todos los chicos como que son algo mío, ¿me entendés? Y eso a mí me llena de orgullo cuando veo que un chico triunfa, es para mí la alegría enorme. Capaz que a mi hijo lo hablo menos que lo que lo hablo a los chicos acá, para que vos veas, ¿me entendés? Para que vos veas lo que uno siente, la pasión que uno siente por lo que hace. Y a veces a uno esto lo siente tanto que a veces uno se emociona cuando habla, porque lo vivo con tanta pasión y lo quiero tanto a esto que no lo dejaría de hacer nunca. Claro, porque cuando hablábamos recién, el resultado queda de lado, el resultado futbolístico queda de lado, el de un partido queda de lado, pero cuando ves a ese chico que ha llegado, que se ha formado, que se ha consolidado, creo que ahí está el resultado. A veces, nosotros muchas veces estamos acá y nosotros desconocemos la historia de vida de muchos chicos. A veces es importante ir a verlo cómo viven muchos chicos. Es muy diferente. Hay chicos de que vos decís, ¿cómo este chico puede vivir así? Y bueno, ahí es donde tenemos que estar presentes nosotros. Por eso hoy la institución está presente en todo sentido. Eso yo es para remarcar, para valorar que la institución en todo momento acompaña y nosotros como formadores tenemos que seguir acompañando y estar a la par de los padres o de las personas que estén encargadas. Claro, pues hay realidades totalmente diferentes, ¿no? Muy diferentes. Escuché jugadores, obviamente sin dar nombre, que no tenían para comer, pero cuando se iban de gira comían de más. De más.
No, esas cosas las vivíamos cotidianamente, ¿me entiendes? Claro. Cosas que vos decías, pero esperá, primero hay que ver cómo están, cómo viven. Por eso hay muchas veces nosotros hacemos estas cosas que nosotros hacemos muchas veces, educar, pero para educar tenemos que saber de dónde viene todo, ¿me entendés? Pero bueno, son cosas que fueron pasando, hoy estamos mucho mejor, gracias a Dios estamos mucho mejor y estamos trabajando a conciencia en estos 10 años que fue de menor a mayor. Hoy creo que al transcurrir el tiempo nos vamos dando cuenta que esto va dando su fruto. Bueno, hablábamos de tu rol, ¿no? Hoy sos entrenador, pero tu rol de coordinador. ¿Qué hace el coordinador, Martín? Mira, para mí fue nuevo. Yo después de haber tomado la decisión el año anterior de dejar el tema de reserva, fue una decisión que la tomé yo. Hablé con Gonzalo en ese momento. La tomé la decisión porque yo consideraba que el ciclo en reserva se había cumplido. Pero se había cumplido porque yo sabía que había un desgaste ya y que era necesario de que venga otra gente. Porque uno, no tengo tanto año, pero uno sabe y se da cuenta el momento que hay que hacer un paso al costado. Me dolió en ese momento porque uno está acostumbrado a todo esto, ¿me entendés? Porque a uno le encanta dirigir. Sabía que el proceso de que se había hecho de menor a mayor había dado su fruto por la cantidad de jugadores que habían llegado a jugar en primera y por la cantidad de jugadores también que no habían jugado en primera, que estaban en otro lado, que es muy importante. Y que la última etapa consideraba yo que el recambio que estaba haciendo un selectivo, que hoy ese selectivo es, gracias a Dios, los que hoy están jugando en reserva, yo ya lo había trabajado el año pasado en la promoción de chicos 2008, 2009, 2007. Que en los últimos partidos debutaron chicos como Nazar, como Juan Valdés, como el otro chico, Paz, Martín Paz, Massa. Hablamos de chicos de 15, 16 años. 15, 16 años que lo debutaron el año pasado y que en la camada, que justo se dio cuando empecé a hacer el selectivo de 2008-2009, seleccioné chicos 2008, que hoy en ese caso estaba Olima, estaba chico Joaquín Fernández, Saavedra, Rapp. ¿Me entendés? Son chicos que hoy están siendo parte del plantel de reserva. Hoy Olima con el presidente en selección. Y chicos 2009, en el caso de Vanega, Thiago Roldán y Lescano, por tirarte nombre de chicos que hoy son de los chicos que están en reserva. Y no estaba equivocado en lo que pensaba, que ese selectivo en uno o dos años se tiene que dar, que esos chicos, si lo sabemos llevar, en dos o tres años podemos tener jugadores con 18 años en plantel superior. Me pasó con, vuelvo, retrocedo un poquito, con el Cata Romero y con Pucho. Te lo digo por ellos, por estos dos jugadores, porque en un momento me hablaron a mí en el 2020, creo que fue, estaba en pandemia, 20, dos jugadores a dos años de proyección. Me dijo Miguel abondándolo, le dije Cata y Pucho. Estaba Alanis también, bueno, los dos jugadores. Y hoy son la realidad del club. No nos equivocamos en eso. Con estos chicos que ahora están, también, considero también, que si nosotros seguimos este proceso, yo creo que los chicos en dos o tres años podemos tener una camada de jugadores importante de lo que aparece en 2008, 2009, en adelante, podemos tener varios jugadores en el plantel superior. Pero es un trabajo que se lo hizo, se lo viene haciendo y que va a dar su fruto de acá a dos años, recién, si Dios quiere. Te dejo tomar un poquito de palao, no sé si querés hidratar un poco la garganta. Te iba a preguntar justamente, ¿no? Pero lo acaba de decir, el balance del año, el balance de tu gestión como coordinador, y creo que lo acabas de decir, ¿no? Atlético sigue generando y sigue proyectando a futuro. Mirá, y se viene San Andrés también. Sí,
Yo creo que, mira, lo mío hoy en la parte de coordinación para mí fue nuevo. Como te dije en otro momento, me meto tanto en el rol que tengo que cumplir que soy un enfermo de esto, ¿me entendés? Había que viajar y todos los partidos viajé, todos los entrenamientos a la par de los técnicos. Cambiamos el lugar de entrenamiento, busqué un lugar donde las tres categorías trabajábamos juntos. Fíjate que haciendo un balance del año, creo que este fue el mejor año de inferiores de la más chica desde que está en AFA. A comparación del año pasado sacamos 30 puntos más, que no es poca cosa. Yo digo esto es a base de trabajo y sacrificio y de estar en el día a día. Hay que involucrarse mucho en esto, viajar a la par de los técnicos, ser parte de esto. Yo creo que la función y el rol del coordinador. No dejar nada, estar cerca a los chicos. Cuando hay un error, estar ahí corrigiendo los errores. Bueno, yo creo que todas esas cosas hoy se han dado. Para mí es un año positivo porque yo desconocía de esta función. Hoy que la conozco, me gusta cada vez más. ¿Te gusta? Me gusta cada vez más porque me gusta estar involucrado en el campo, porque quiero estar a la par de los técnicos, porque quiero estar a la par de los chicos, porque quiero planificar, porque quiero el crecimiento de Atlético. Quiero que Atlético se codee en los primeros puestos y que si sacamos dos jugadores, saquemos 10 y que de todos los jugadores que tengamos jueguen en la primera división de Atlético. Y es un sueño que lo tengo y voy a luchar que eso se dé en el lugar que esté. Por eso te digo, hay que trabajar, hay que seguir trabajando, hay que hacerla más grande esta institución. Es grande, mucho más grande tiene que ser, pero somos importantes nosotros, cada uno de los que estamos acá, de que esto se logre, trabajando, con sacrificio, dedicación, esfuerzo. Con eso se logra todo y muy comprometido con el trabajo. ¿Qué le dirías a esos chicos que seguro van a ver la entrevista, que son jugadores de Atlético, a aquellos que no son jugadores de Atlético? ¿Y qué le decís día a día a los chicos para que proyecten y lleguen a su sueño de ser jugador profesional? Yo digo a todos chicos, les digo a mí, todos tenemos sueños. Siempre pelea por ese sueño que vos tenés. Andá en busca de ese sueño. Ojo, no viene solo. Hay que prepararse. Hay que trabajar, hay que dedicarse, hay que dejar de lado muchas cosas para lograr lo que uno se propone en la vida. Nosotros, en grande, dejamos muchas veces cosas. Imagínate los chicos, cuando la cabeza todavía le vuela para cualquier lado. Por eso nosotros tenemos que estar presentes al lado de ellos. Eso es muy importante, la presencia nuestra, la presencia de los padres, es muy importante. ¿Para qué? Para que los chicos logren el sueño que ellos se han querido toda la vida. Cuando ya te hago las últimas dos para que vayamos cerrando, cuando la gente habla de Martín Anastasio y de Atlético Tucumán, ¿qué te gustaría que la gente recuerda o que diga? Mira, ¿qué me gustaría que digan? Nada más valorar, nada más, y valorar una persona que siempre mira para adelante con humildad y siempre trata de darle una mano al que la necesita. Y uno está en un puesto donde hay que ser frontal y sincero y directo, no mentir. Yo creo que con eso se logra cosas. Acaban de encontrar una persona, como creo que todos lo conocen, transparente. Con eso me llena nada más, ¿me entiendes? La transparencia es lo más importante en el ser humano, para mí. Mi papá me dijo una vida, contaba con vida, usted papá, manéjese de la mejor forma, siempre de frente, nunca de espalda. Y creo que lo hice siempre igual. Por eso creo yo que el día que voy por una vereda no quiero que se crucen a la otra vereda. Siempre de frente a la cosa. Y poder darle la mano al que me estreche la mano, le voy a dar la mano, mirándole la cara, porque soy así. Por último, Martín, arrancamos hablando del 2016 en Atlético Tucumán. Si volvemos a ese 2016, ¿qué le dirías a ese Martín Anastasio de ese momento? Que Atlético me cambió en muchas cosas, pero en un montón de cosas me cambió la vida.
soy otra persona. Soy otra persona, pero con una sola idea. Siempre la transparencia y ser la buena persona de que uno considera que... Muchas gracias, Martín. No, muchas gracias a vos por la invitación. Espero que te haya pasado bien y hayas disfrutado. No, sí. ¿Cómo no voy a disfrutar cuando viste estos colores? Esto es lo más importante que hay. Vestir estos colores. Es lo que uno siente. Uno acá está en casa y es lo que uno siente. Esto es el corazón de uno. Y mi familia, todos son iguales, ¿me entiendes? Somos así. Sentimos estos colores. Hablas del escudo, hablas de los chicos, la formación, de tu vida, de tu papá. ¿Te emocionas? Sí, ¿cómo? No me emocionaba. Mi papá me seguía acá cuando estaba con vida, cuando jugaba. Y bueno, tengo recuerdo único de él, sentado acá en la tribuna. Bueno, ¿qué es más? Pues, si hubiera estado hoy, hubiera estado más orgulloso de lo que estaba, de lo que todo estaba en ese momento. Disculpa. La verdad que me emociono porque recuerdo y son cosas que uno le tocó vivir acá y no la cambiaría nunca esto, por nada. Te agradezco por la invitación, pero bueno, siempre que hablo de mi papá me emociono, ¿viste? Bueno, gracias a vos por permitirnos escucharte, por permitirnos ser parte y de disfrutar de los jugadores que han pasado por tus manos y que van a seguir pasando por tus manos. Sí, la verdad, como te decía en otro momento, uno se pone muy contento y siempre remarco y siempre lo digo, verlo a ellos dentro de un campo cuando lo ve debutar, eso es la alegría enorme que siento yo. Eso es lo que vos no tenés idea lo que se siente cuando un chico entra adentro y uno dice, nosotros lo tuvimos, es parte nuestra. Porque no es de Martín Anastasio, es de Atlético Tucumán. Pero uno lo siente tanto que es nuestro, que es de cada uno. Por eso muchas veces eso es lo que le digo a los técnicos. Los jugadores no son de los técnicos, es del club. No hay que olvidarse eso. La institución por arriba de todo. La institución por arriba de todo. Y arriba los corazones, Martín. Y arriba los corazones. Gracias, Martín. No, gracias a vos.